大家好，今天在市政府那裡訪問了這個尼加同 Hostesia 的處處長阿加比多·貢沙利戈米先生。¿Cómo estás, licenciado? Hola, gracias. Bien, gracias a usted. Licenciado, una duda que tiene nuestra comunidad, los comerciantes chinos, es ¿de qué se trata realmente el Acuerdo 138 del año 2015? Bueno, el Acuerdo Municipal 138 de 22 de septiembre de 2015 regula todas las modalidades de publicidad exterior dentro del Distrito de Panamá. Cuando digo todas las modalidades, se refieren a los formatos distintos que se utilizan para difundir publicidad exterior con fines de promoción de un anuncio comercial. Por eso es todos los formatos, entendiendo por formato las distintas modalidades como vallas, como cercas perimetrales, muros, paredes y otro tipo de elementos que se utilizan para mostrar publicidad exterior, deben responder a una normativa sobre orden, distancias, medidas, contenidos y demás. De modo que consigamos al poco tiempo ordenar la ciudad para evitar la sobrepoblación de elementos en la ciudad o contaminación visual que produce el exceso de vallas y estructuras en toda la ciudad sin un orden. En lo que a nuestra comunidad se refiere, la comunidad china, yo creo que más que el tema de valla es el tema de la pared externa. ¿Cuáles son las faltas más comunes que cometen nuestros paisanos en ese aspecto? Sí, bueno, efectivamente, hasta el día de hoy nuestros libros indican que, o registros, que la presencia de la comunidad china en Panamá en materia de interesada en materia de publicidad exterior únicamente se limita a los temas o a los formatos de muros y fachadas, porque sus establecimientos comerciales, para nosotros denominados puntos de venta, han sido utilizados tradicionalmente como espacio para difundir anuncios comerciales de algunas embotelladoras, algunas compañías licoreras o cerveceras o teléfonos celulares y demás. Entonces, es el punto de mayor interés que lo que hemos recibido hasta el día de hoy, y por eso tienen esas las dudas que tienen, y la norma en ese punto es bastante un poco amplia respecto de otro formato, pero tiene sus regulaciones sobre el tamaño máximo que se debe permitir y los permisos que deben contar, cosas que antes de la adopción del Acuerdo 138 no existían. Por eso era muy común ver en todas las comunidades y las poblaciones del distrito una tienda seguida de otra, o de una barrotería, un comercio, un supermercado, todos pintados de un mismo color, el 100% de la pared incluso, y eso no tributaba al municipio de Panamá. Ahora lo que se ha tratado es de, primero, reducir el espacio que se puede utilizar para publicidad dentro de un local, y segundo, imponer el deber de que esos espacios que se utilicen deben tributar al municipio de Panamá. Obviamente, produce de alguna manera cierta contaminación visual en la ciudad. ¿Y cuál es el porcentaje permitido que una persona puede pintar su pared externa, incluyendo el rótulo? Bueno, sí, el rótulo del negocio tiene una situación distinta, que no debe exceder al 33% de la fachada. Pero la pared y demás que se utilicen como medio para publicar una o para colgar o difundir un mensaje comercial o un anuncio, no puede ser ocupada más del 50% de ese muro o esa pared para uso de comerciales. Es decir, de lo que se trata es de que de una fachada determinada, solo una mitad de ella esté utilizada y no así el resto del área, y que esta se deje en blanco o se deje libre de, o cualquier otro color, pero que se deje libre de anuncios publicitarios. Puede ser para otro tipo de uso que le dé el comerciante, pero no para anuncios comerciales. Bueno, cuando se hace una inspección a un establecimiento que se sospeche ha infringido la norma, lo primero que se solicita a esa persona es que presente los permisos que debe tener. Si partimos del hecho de que la persona solicitó el permiso, o la compañía que se lo solicitó y se le adjudicó, porque lo que hemos tenido hasta hoy día es que, por ejemplo, las compañías de gaseosa han pedido al municipio de Panamá la autorización para que se le permita colocar algunos anuncios en establecimientos. Y con esa persona, entonces, lo que se hace es que se le formula se le gira una boleta para que comparezca al municipio para efecto de determinar la sanción con respecto a la diferencia, es decir, lo que sobrepasa el mínimo permitido. El 50%. Exacto, perdón, el máximo permitido, que es el 50%. Y bueno, dependiendo del área que haya ocupado, si se ocupó el otro 50%, entonces la sanción se aplicará en función de esa área, porque las multas en materia de publicidad exterior están determinadas por metro cuadrado
del anuncio colocado en infracción o violación de la ley. Metro cuadrado excedente. Excedente, exactamente. Entonces, el procedimiento es que la persona sea, una vez que se hable con ella y se determine que tiene un permiso, entonces se le hace una citación. Y si no tiene permiso, entonces la citación es doble, hace una citación, pero como doble, por doble falta. O sea, primero por no tener permiso y segundo por tener toda la fachada cubierta, con lo cual, en el mejor caso, en el caso de que obtenga un permiso, tendría que limpiar el resto de la pared.